Señoras y señores, bienvenidos. ¿Cómo están, queridos amigos? Familia, estamos arrancando Que Show TV por esta pantalla. Gracias por estar ahí esperando nuestro programa, porque ya hay familias que nos esperan fin de semana tras fines de semana. Bienvenidos a disfrutar de la mejor movida regional aquí por este canal. Un abrazo enorme para toda la gente de producción. Estamos contentos, emocionados por lo que ha sido la fiesta de este fin de semana anterior, el sábado 26 con Los Palmeras y 5 grupos musicales. Una noche que daba para mucho. Una noche que tal vez la gente de Presidencia, Roque Sáenz Peña y otras localidades que se ha acercado a la fiesta no está acostumbrada, pero una noche muy amena, muy linda. Pero no les quiero hablar tanto de esto, mejor disfrutemos porque las cámaras de Rafa y la gente de MGR Producciones con Que Show TV estuvieron en lo que fue la previa, en la nota y demás. Descubrimos un poquito lo que fue la gran fiesta de Radio Show y Que Show TV. Así arrancamos el programa de hoy, bienvenidos. Estar aquí en la zona de San Peña, Chaco, Corrientes, visitando a los amigos y bueno, de paso haciéndole pasar un buen momento bailable, ¿no? ¿Qué siente en Los Palmeras? ¿Qué sentís vos como persona saber que tu material sigue sonando en radio, que tu material innovado, los nuevos temas que están haciendo, que siempre Los Palmeras pegan unos cuantos hits en cada temporada? Bueno, sentimos que no estamos en el camino equivocado, hay un trabajo previo para esto, ¿no? Que la elección de los temas, lo más difícil que hay. Es saber elegir los temas y saber lo que un poco tener el pulso de lo que la gente le gusta, ¿no? Entonces, cada vez que se va a hacer un nuevo material, no se sacan solamente los temas que quedan grabados, que se sacan alrededor de 30, 40 temas y se van puliendo y se van eligiendo los mejores. La gente de todo el nordeste chaqueño, de todo el nordeste argentino, tiene el gusto de disfrutar de sus materiales. Nosotros en Que Show TV, el programa de televisión, del cual estamos difundiendo toda la movida zonal, hace días atrás pusimos la biografía de Los Palmeras y la gente se tomó el gusto y el atrevimiento de comentar sobre lo bueno, sobre lo fantástico que hace Los Palmeras en cuanto a la movida tropical. Los Palmeras, ¿por cuántos años más tenemos todavía? Bueno, mirá, hoy por hoy estamos disfrutando, ¿no? Disfrutando del gran esfuerzo que fue el arranque de mantenerse más que nada ahí, y cada lugar que vamos tratamos de pasarla bien con la gente, con los organizadores del espectáculo. O sea que hacer de esto una gran familia, que es la movida tropical. Y estamos pasando por un buen momento, te vuelvo a repetir, de disfrutar, porque bueno, las canciones han pegado, se han incrustado en el corazón de la gente. Y eso es muy difícil lograrlo, ¿no? Es muy difícil.
y bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder llegar a hacer eso. Fanático al cual me sumo, a uno se le eriza la piel a ver a los Palmeras en vivo tocar la suavecita, tocar qué es lo que quiere la chola y tanto el bombón asesino. ¿Qué significó para ustedes ir adaptándose, obviamente, con un estilo muy original y mantenerlo, sentir que están actuales, que todo el tiempo están trabajando? Me decía, viene con un trabajo previo, mucho esfuerzo y la selección de los temas y demás. ¿Pero se sienten los papás de la movida tropical? No, para nada, no. No, para nada. Podemos ser lo más antiguo, ¿no? Podemos ser el grupo que abrió un poco la puerta para que muchos conjuntos hoy estén trabajando, pero no, somos los más antiguos y bueno, la gente lo siente así, pienso que lo siente así, que bueno, tiene mucho respeto la gente por el trabajo que venimos haciendo, por el tiempo que estamos perdurando, que son 43 años con 45 discos grabados. Bueno, 22 discos de oro, 18 de platino. Así que ahora habla las claras la gran trayectoria que tenemos. Tenemos que conversar. Ya mi situación.
también nos gusta venir un poco, desenchufarnos de la zona y tratar de recorrer gran parte del país, tanto como el norte como el sur, y encontrar la calidad de humana que hay, ¿no? Porque hay una calidad humana muy, muy linda, y bueno, nos gusta entablar todo tipo de conversación con esa gente, lo hacemos de la mejor manera. Así que un abrazo enorme para toda la gente del norte, para todo el Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, que no, cada vez que venimos nos reciben de la mejor manera. Así como yendo en esta hermosa siesta, descubriendo la mejor música con lo que ha sido la fiesta del fin de semana. Lo que te perdiste, no te pierdas el próximo evento que se viene muy pronto también, la nueva Tropi. No te olvides de esto, Radio Show 95.1 para que nos escuches y te enteres de toda la movida. Gracias a todos los grupos que estuvieron presentes, a la gente que se jugó y vino el fin de semana que estuvo espectacular. Vamos a una pausa, en un ratito seguimos descubriendo más de lo que fue la gran fiesta de Radio Show, y hay material prearmado que lo vamos a disfrutar también para que ustedes puedan revivir grandes momentos hasta hoy de lo que fue Que Show TV para toda la región.